Bueno, bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar llamado Design Thinking y Game Design para la planeación de programas educativos significativos. Recordemos que esta estrategia hace parte, este webinar hace parte de la estrategia Regreso a Clases 2021 y también hace parte de la estrategia Aprende en Casa de Saber Digital en alianza con Microsoft y Quitertech Educación. Muchas gracias por acompañarnos y por participar de esta estrategia. Esperamos que los contenidos sean de gran utilidad. Vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos para poder dar inicio a este webinar que tenemos para ustedes el día de hoy. Contamos ya con alrededor de 33 asistentes conectados en esta experiencia. Entonces, como les vengo diciendo, vamos a esperar alrededor de unos 5 minutos mientras se conectan las demás personas asistentes a este evento. Thank you.
Bueno, nuevamente, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este primer webinar llamado Design Thinking y Game Design para la planeación de programas educativos significativos. Y recordemos que este webinar hace parte de la estrategia Regreso a Clases 2021 de la Academia de Innovación de Microsoft y de la estrategia Aprende en Casa de Saber Digital en alianza con Microsoft y con Critertech Educación. Muchas gracias por acompañarnos y por participar de esta estrategia y esperamos que los contenidos sean de gran utilidad para todos ustedes. Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Y pues para darle inicio a esta experiencia, queremos invitar a la directora de la SED, de la parte de la SED, de Ulia Gemayel, quien tiene unas palabras para todos ustedes. Entonces, bienvenida. Buenos días a todos. Yo soy Ulia Gemayel, soy la directora de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos de la Secretaría de Educación. Y hoy quiero darles la bienvenida a esta franja de aprendizaje denominada Aprende en Casa con Saber Digital en su edición 2021. Muchos de ustedes nos acompañaron el año pasado y esperamos este año seguir trabajando de la mano con ustedes para hacer de esta franja una herramienta fundamental para sus prácticas de aula. Aprende en Casa con Saber Digital es una franja de eventos en vivo que lidera la Dirección de Ciencias, Tecnología y Medios Educativos, en la que buscamos fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para el uso y la apropiación de la tecnología a través de encuentros, de talleres, de conversatorios en vivo, que luego pueden ser un recurso que pueden permanentemente consultar en nuestro portal educativo de Red Académica. Este año en particular queremos hacer un énfasis especial en herramientas, metodologías y recursos que fortalezcan la gestión pedagógica de los colegios y nos permitan diseñar ambientes de aprendizajes mixtos mediados por las tecnologías. Con Aprende en Casa en Saber Digital, además queremos promover reflexiones sobre el rol de la tecnología en el proceso del regreso gradual, progresivo y seguro de los colegios, de los cuales muchos de ustedes nos están acompañando. Además, promover conexiones con los ambientes presenciales y remotos. Y, por supuesto, es un elemento fundamental en lo que hemos denominado la flexibilización escolar. En esta oportunidad, iniciamos la franja con tres talleres de la mano con Critertech, que a su vez es el socio estratégico de Microsoft Colombia, con experiencias en procesos de formación, adopción de nuevas tecnologías y metodologías, quienes a su vez han trabajado en procesos de formación especializados. En esta oportunidad tenemos tres temas en tres sesiones distintas. La primera inicia el día de hoy, que es planeación desde la empatía. Nos volvemos a encontrar el 10 de marzo a las 9 de la mañana con un taller denominado Sistemas de Gamificación de Evaluación. Y una tercera sesión el 17 de marzo a las 9 de la mañana denominado Diseño de Escape Rooms en el aula. Este espacio además tiene pues un valor agregado y es que los maestros que completen el registro de asistencia recibirán en sus correos electrónicos un certificado de participación soportado por Critertech Education y Microsoft en Educación Global Trainer Partner. En ese sentido, agradecemos a todos su participación. Los invitamos a conectarse a través de Aprende en Casa con Saber Digital, a estar pendiente de los recursos y a las convocatorias que desarrollamos de manera permanente. Y también los invitamos a que nos sugieran qué temas les gustaría que abordáramos, qué franjas les es más conveniente. Y para eso pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales o en la chat de esta sala. Esto además es una invitación para que nos sigan a través de Red Académica en Twitter, en Instagram y en Facebook. Allí estamos permanentemente colocando recursos y contenidos que les van a ser de utilidad. Recuerden finalmente que estos talleres van a quedar en diferido para ser consultados en cualquier momento, para que nos apoyen compartiéndolos con sus equipos de trabajo o en sus instituciones educativas. Sin más, pues les doy una bienvenida y espero que esta jornada sea muy enriquecedora para todos y para todas. Un feliz día.
Bueno, vamos entonces a iniciar con nuestro webinar. Entonces, pues bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Milton Maecha, hago parte del equipo de Critertec Educación y el día de hoy también nos acompañan allí en el chat mi compañero Juan José Jiménez y nos acompaña también nuestro compañero David Cardoso. Ellos van a estar a cargo del chat, todas las preguntas que ustedes tengan frente a las temáticas que estemos trabajando el día de hoy. Estará allí mi compañero Juan José Jiménez y David Cardoso, pues conectados, dando respuesta pues a todas estas preguntas que ustedes tengan. Y yo, Milton Maecha, voy a estar a cargo de la presentación del día de hoy. Y bueno, pues el objetivo de esta experiencia va a ser identificar las características de las metodologías disruptivas como lo son el Design Thinking y el Game Design para poder potenciar esos procesos de planeación escolar, teniendo en cuenta siempre la voz e intereses de los estudiantes. ¿Listos? Entonces, cuando estamos hablando en esta parte del objetivo, es muy importante siempre tener allí en cuenta que durante la experiencia del día de hoy, durante el webinar del día de hoy, vamos a estar siempre teniendo allí en el centro la voz y los intereses de nuestros estudiantes. Tengamos eso muy claro entonces. Listo. Y bueno, entonces, ¿cómo tenemos distribuido pues este espacio desde la Academia de Innovación Educativa? Recordemos pues que el espacio de la Academia de Innovación Educativa es un espacio en donde que se ha diseñado para brindar a los docentes estrategias y herramientas que puedan apoyar la innovación en sus espacios de enseñanza en esta nueva realidad. Contamos, como nos decía nuestra directora de la parte de Ciencia y Tecnología, con tres talleres o tres webinars, donde podemos ver allí uno enfocado a la planeación, uno enfocado a la evaluación y uno muy interesante y muy chévere que son los talleres sobre los escape rooms, que es una estrategia muy interesante que podemos usar allí en nuestras clases. El día de hoy estaremos abordando pues el taller de planeación y recuerden que por la asistencia a estos tres talleres ustedes van a recibir ese certificado de parte de Critertec y de Microsoft Education. ¿Listos? Adicional, también a lo largo de la experiencia, ustedes por el chat van a poder allí recibir plantillas, las presentaciones que estamos usando, algunas infografías con relación a las metodologías que les mostraremos el día de hoy y durante los talleres 2 y 3. Adicional, también existen unos videos prácticos donde ustedes van a poder ver cómo usar algunas herramientas del ecosistema Microsoft y Office 365 dentro de las clases para la planeación, para la evaluación y para desarrollar y crear escape rooms. De adicional, también contamos con una guía pedagógica donde ustedes van a poder revisar pues todo, toda la parte técnica, la parte metodológica de todos estos tres talleres junto con los videos prácticos. ¿Listos? Y adicional, también tenemos una comunidad de innovadores educativos en Facebook en la cual ustedes van a poder hacer parte para que puedan allí compartir sus experiencias y aprender de sus pares. Bueno, ¿y cómo funciona entonces nuestra ruta del día de hoy? Vamos a estar distribuyendo nuestro tiempo durante alrededor de 2 horas de la siguiente manera. Lo primero que abordaremos va a ser qué es el Design Thinking. Luego de hablar un poco de qué es el Design Thinking, le hablaremos de sus fases del Design Thinking y luego haremos un énfasis en esa fase de llamada fase de empatía y en especial en una herramienta llamada el mapa de empatía y el perfil del usuario. Luego de hablar un poco del Design Thinking, abordaremos las temáticas relacionadas con lo que es el Game Design y en especialmente con la estructura lúdica del Game Design, donde podremos crear allí pues un ejemplo de planeación donde tengamos siempre en el centro los gustos e intereses de nuestros estudiantes. ¿Listos? Luego les mostraremos un caso resuelto de cómo podemos usar algunas herramientas del ecosistema Microsoft, teniendo en cuenta el Design Thinking, la estructura lúdica para la planeación de una sesión de clases de estudiantil. ¿Listos? Y por último, tendremos un espacio destinado para preguntas. Entonces, en este espacio es el espacio donde ustedes van a poder dejar allí en el chat sus preguntas y al finalizar vamos a poder ir respondiendo cada una de ellas por medio del micrófono. Listo, entonces tenemos también algunas reglas dentro del encuentro. Recordemos que al finalizar
Este encuentro tendremos un espacio de preguntas y de comentarios, entonces recuerden dejar sus preguntas allí en el chat. Ustedes van a tener habilitado el chat, mis compañeros Juan José Jiménez y David Cardoso van a estar respondiendo algunas preguntas de estas y dejaremos algunas para responderlas por medio del micrófono en este espacio al finalizar el encuentro. Recuerden diligenciar la lista de asistencia que mis compañeros también han dejado por medio del chat. Es muy importante que todos ustedes se registren allí para que puedan recibir ese certificado de parte de Microsoft por la asistencia a los tres talleres. ¿Listos? Y por último, al finalizar también esta experiencia, les enviaremos un formulario para que ustedes nos ayuden a evaluar esta experiencia y poder mejorarla así día a día. ¿Listos? Y bueno, iniciaremos este encuentro con una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo podrían ustedes tener en cuenta la voz y los intereses de los estudiantes para planear los programas educativos? Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, quiero invitarlos a que entremos a www.menti.com con el código 6091017. Se los voy a dejar nuevamente en pantalla para que todos ustedes vean cómo ingresar a esta plataforma. La plataforma se llama www.menti.com y vamos a colocar allí el código 6091017. Recuerden, 6091017. Entonces los invitamos a que entren a www.menti.com con el código 6091017. En el chat también allí nos van a dejar esta información. Y la idea es que nos ayuden allí dando sus comentarios y aportes a la pregunta de cómo podrías tener en cuenta la voz e intereses de los estudiantes para planear los programas educativos. Nos invitamos en este momento a que entren entonces a www.menti.com, código 6091017 y nos ayuden con sus aportes a la pregunta de cómo podrías tener en cuenta la voz e intereses de los estudiantes para planear los programas educativos. Listo, tenemos un primer comentario dentro de la plataforma de menti.com. Tenemos la palabra dialogando, dando posibilidades, escuchando atentamente. Recuerden, para poder participar en esta plataforma, entren en una nueva pestaña en sus navegadores web. Escriben allí www.menti.com y pueden ingresar el código 6091017. Listo, hablamos acá entonces de reconocimiento, particularidades, escuchando atentamente, permitiéndoles proponer, es una parte muy interesante, observando sus prácticas con pruebas diagnósticas, conversatorios, conociéndolos, conociendo intereses, reconocimiento, teniendo en cuenta pues su edad, observando sus prácticas, ¿qué más vemos por acá? Con actividades lúdicas, con interacción. Y pues vemos algunas que de pronto están muy, muy acordes también a lo que estamos hablando hoy del design thinking allí. Y es esta parte de escucharlos atentamente, escuchando atentamente, observando sus prácticas, conociendo sus intereses. ¿Listos? Y esta parte de conocer sus intereses es algo que debemos siempre tener muy en cuenta. ¿Listos? Y desde el design thinking lo vamos a poder abordar desde nuestra primera fase llamada la fase de empatía. Entonces, dentro de esta parte de la fase de empatía es el momento en el cual vamos a poder ponernos en los zapatos de los demás, entender a este público objetivo, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, por medio de qué medios, valga la redundancia, observa, lee, consume información, recibe esa información y pues con todo esto vamos a poder empezar a diseñar esas planeaciones de clase un poco más acordes a nuestro público objetivo, que son los estudiantes. ¿Listos? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra presentación. Muchas gracias a las personas que participaron en este momento, Menti.
Y ahora quiero invitarlos a escuchar un audio de qué piensan los estudiantes sobre las clases virtuales. Entonces escuchemos el siguiente audio. Un segundo. Episodio número 4. La escuela en tiempos de pandemia. ¿Cómo cambió la escuela en cuarentena? ¿Tenés clases virtuales? ¿Te da mucha tarea? ¿Cómo te imaginas la vuelta al cole? Me pasan muchísima tarea por día y si nos retrasan un poco, ya no pasan hasta que nosotros estemos al nivel de otros chicos. Sí, me dan tarea y es muchísima la que me dan. Yo estoy yendo al Club 20 Amigos, que hay una asistente social que se llama Ailén, que me está ayudando a hacer la tarea porque mi mamá no entiende. O hay veces que tiene que ayudar a mis hermanitos. Somos tres y no puede ser maestra de los tres. Somos cuatro, cinco jóvenes que hacemos la tarea ahí en el club. Nos agarran, nos sientan las mesas. Si tenemos que hacer tarea digital, nos pone la compu. El dueño del club nos pasa internet. Mantener el vínculo con la escuela en estos días de cuarentena es estar al día con las materias, estar con las clases al día. En lo personal, está bueno saber que tenemos como una contención por parte de la escuela. Un montón de profesoras nos dejaron compartir minutos de la clase en donde nos preguntaban cómo nos estaba yendo la cuarentena, si necesitábamos algo, si estábamos pasando bien. Y yo creo que también era necesario ver a otras personas que no sean ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. Sí, me encantaría volver como era antes, porque ahora con esto del distanciamiento social no puedes acercarte a tu compañero, a darle una mano, ayudarle a hacer algo, jugar o abrazar o lo necesite, ¿no? Extraño sentarme a escuchar una clase y a tomar mates y compartir la bombilla y también compartir los recreos y sentarnos ahí en el solcito de invierno, es cálido, y sentarnos todos así amuchaditos y reírnos, jugar al uno. El primer día de vuelta a clases presenciales me lo imagino raro. Me imagino llorando y muy ansiosa también. Yo estoy en quinto, así que poder usar el uniforme, pintarme, ir a la escuela y llegar y reencontrarme con mis compañeros, con la portera. Ay, ojalá falte muy poco. Y me imagino a yo y todos mis compañeros dándonos un abrazo porque hace una banda que no nos vemos. Bueno, y como escuchamos a estos chicos en este audio, pues podemos ver que ellos también les hace falta esa parte de socializar, de entender, de explorar un poco más de pronto esa parte de la socialización por medio de la virtualidad, ¿no? Entonces podemos empezar a pensar cómo podemos crear esos espacios de socialización dentro de nuestras clases, dentro de nuestras sesiones virtuales, cómo podemos generar esas dinámicas de grupo donde ellos puedan socializar, cómo podemos de pronto destinar ciertas partes de nuestras sesiones de clase para que ellos también socialicen y hablen de otro tema. Miren que también empezamos a ver que ellos se ven como abrumados también por la cantidad de trabajos que tienen allí, ¿no? Entonces debemos empezar a pensar eso y pues todo esto lo vamos a poder abordar desde el Design Thinking. Listos, entonces ahora acá vemos la pregunta de qué es el Design Thinking. Pues el Design Thinking es esta mentalidad que se convierte en una metodología a partir de una serie de fases que fomentan un enfoque centrado en las personas para enfrentar y resolver los problemas actuales en diferentes ámbitos. ¿Listos? Generalmente, el método más usado para la resolución de problemas es el método científico, ya que se encuentra siempre marcado pues, en estrategias de pensamiento un poco más algorítmicas, como lo son las fórmulas, análisis, deducciones, entre otras. Y cuando nos enfrentamos al desafío o a un desafío que no somos capaces de resolver, pues recurrimos un poco a estrategias un poco más imaginativas y creativas, como lo son el Design Thinking. Bueno, ahora veamos entonces cuáles son las fases del Design Thinking. Allí vemos entonces que el Design Thinking
se encuentra estructurada en 5 fases que varían entre los modos de pensamiento divergente y pensamiento convergente. ¿Cuáles son las fases? Tenemos la fase de empatía, la fase de definición, la fase de ideación, la fase de prototipado y la fase de testeo. Y cuando hablamos del pensamiento divergente, pues es ese momento en el cual debemos evitar juicios que descalifiquen y limiten la generación de ideas, alternativas y de prototipos posibles. En este espacio del pensamiento divergente, entre más es mejor. ¿Y cuáles fases entran dentro del pensamiento divergente? Entre la fase de empatía y la fase de ideación. ¿Por qué? Son momentos en donde entre más ideas tengamos, por ejemplo, en la fase de empatía, entre más conozcamos a nuestro usuario, pues mucho mejor vamos a poder diseñar una solución a alguna problemática que veamos allí dentro de nuestras clases, ¿no? Entonces es muy importante que juguemos con esta parte del pensamiento divergente en la fase de empatía y en la fase de ideación. ¿Por qué también en la fase de ideación? Entre más ideas tengamos, nos va a quedar mucho más fácil agrupar ideas y escoger cuál idea pues está mucho mejor para poder prototipar, ¿listos? Y ahora hablemos un poco del pensamiento convergente. Y es allí donde debemos agrupar y elegir las ideas o prototipos para centrar los esfuerzos en el desarrollo de aquellas alternativas sobre las que queremos profundizar. Y en este caso, pues entre menos es más. Entonces allí es donde entran en juego esta fase de la definición, esta fase del prototipado y esta fase del testeo. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de definición, pues ya lo que hacemos en empatía, conocemos a nuestros estudiantes. En la parte de definición, la idea es pues definir allí la situación, problema que queremos resolver, y pues la idea es como hacerlo sintéticamente para poder apuntarle a una de las dificultades que encontremos allí. Luego, en la fase de, como veníamos hablando, de ideación, pues entre más ideas mucho mejor. Y en la parte de prototipado, pues ya empezamos a tener en cuenta pues ese pensamiento convergente para poder como ir sintetizando esas ideas y poder empezar a prototipar una de todas las ideas. ¿Listos? Y también en la fase de testeo se evidencia pues el pensamiento convergente, ya que estaríamos pues evaluando ese prototipo que creamos en la fase de prototipado. ¿Listos? Entonces, como podemos ver aquí, nuestro proceso o estas fases del design thinking, podemos ver que es un proceso de retroalimentación constante. Yo puedo llegar al testeo y encontrar que posiblemente la definición del problema no quedó bien, entonces puedo volverme del testeo a la fase de definición. O puedo decir, listo, me volví a la fase de definición, revisamos si está bien definido el problema. Posiblemente dentro de la ideación, la idea que escogimos prototipar no fue la correcta, entonces volvamos y hagamos un proceso de ideación nuevamente, o escojamos nuevamente otra de las ideas que teníamos allí y volvemos a prototipar, volvemos a testear para ir como optimizando y mejorando pues esas ideas que tenemos. ¿Listos? Y bueno, ahora veamos en pantalla. Un segundo, se quedó pensando. Listo ya. Bueno, veamos entonces ahora cuáles son las fases del design thinking. Teníamos entonces la fase de empatía, la fase de definición, la fase de ideación, la fase de prototipado y la fase de testeo. Dentro de la fase de empatía es esta primera fase que está enfocada en comprender siempre el desafío y las personas, o conocer también allí a las personas para las cuales vamos a diseñar. Recordemos que nuestro público objetivo en este caso van a ser nuestros estudiantes. Y poniéndonos los docentes en el papel de los diseñadores, los desafíos que tratamos de resolver van a ser los de ellos y más no los nuestros. Tengamos muy claro eso. Vamos a resolver siempre los desafíos que ellos tienen. ¿Listos? Y por ello siempre es importante empatizar para poder conocer cómo son y qué es importante para ellos. Allí dentro de la fase de empatía es donde vamos a encontrar dos herramientas que nos van a servir demasiado para poder conocer a nuestros estudiantes. Es el mapa de empatía y el perfil del usuario, que más adelante veremos cómo son y cómo usarlos. Hablemos ahora un poco de la fase de definición. Y pues en esta fase debemos encontrar un significado de las observaciones para convertirlas en oportunidades concretas de diseño. ¿Listos? Aquí el pensamiento convergente es fundamental para poder definir el problema a la luz de los nuevos hallazgos. Y en este espacio, en la fase de definición, se recomienda siempre contar historias de la audiencia a partir de las observaciones realizadas, compartir hallazgos e historias inspiradoras, ordenar y condensar pensamientos, definir perspectivas y formular oportunidades de diseño. Y pues al finalizar esta fase, siempre podemos usar lo que son ilustraciones, diagramas y todo esto para poder simplificar la información recolectada. ¿Listos? Hablemos ahora un poco de la fase de ideación.
En esta fase, pues, recordemos que idear supone la generación de muchas ideas para encontrar una idea visionaria. ¿Listos? Entonces, en este espacio es un espacio en donde debemos empezar a crear esos espacios, esos recursos, tener un equipo de trabajo, tener lápices, post-its y un espacio que sea idóneo para que permita fluir todas las ideas, ¿no? Es un espacio donde no existen ideas malas. La idea es que creemos ese entorno en el cual las personas puedan como potenciar allí su creatividad para que puedan botar muchas ideas. Y pues la idea es poder, después de finalizar este espacio, agrupar las ideas por categorías y votar por las favoritas. ¿Listos? Recordemos, en este espacio no existen malas ideas. Toda idea es válida, para que lo tengamos muy en cuenta. Ahora hablemos un poco de la fase de prototipado. Bueno, antes se me olvidó también contarles algo también dentro de la fase de ideación. Recordemos que la ideación es una actividad dinámica y pues su duración depende mucho del reto que vayamos a resolver. Entonces, pues en esta etapa de ideación puede durar 10 minutos, puede durar 20 minutos, puede durar media hora, pues dependiendo del reto que vayamos a resolver. ¿Listos? Volvamos entonces ahora a la fase de prototipado. Y recordemos que en esta fase es el momento de prototipar todas las ideas sobresalientes, donde vamos a poder experimentar, donde vamos a poder compartir, donde vamos a poder también allí refinar pues todas esas ideas. Dame un segundo que esto se salió. Listo, no, perdón, problema técnico. Bueno, entonces recordemos, en esta fase es donde vamos a poder experimentar, vamos a poder compartir, vamos a poder refinar todas esas ideas que nos permitan resolver el reto que nos planteemos como diseño. ¿Listos? Algunos ejemplos de prototipado son los storyboards, los diagramas, historias, maquetas, modelos y hasta los juegos de rol. ¿Qué más vemos aquí? Pues que luego de realizar los prototipos siempre es necesario crear un espacio de retroalimentación para identificar allí pues los aspectos que debemos mejorar del proyecto, ¿listos? O de nuestras sesiones de clase. Allí es donde entra en juego esta fase llamada la fase de evaluación o de testeo, ¿listos? Y pues en esta fase es nuestra última fase en donde se pone a prueba el prototipo, con el cual vamos a revisar si el prototipo da solución a la problemática que definimos en nuestro Design Thinking. Y es importante siempre realizar un seguimiento de lo que pasa durante la aplicación de la solución para poder realizar la planificación de ajustes al prototipo. ¿Listos? Entonces eso es lo que queríamos hablar un poco desde el Design Thinking para que entendiéramos más o menos cómo funciona. Y pues para este webinar nos centraremos en la fase de empatía y usaremos la herramienta del mapa de empatía para conocer los gustos e intereses de nuestros estudiantes. ¿Listos? Entonces, a continuación les mostraré pues estas dos herramientas usadas en la empatía, en la etapa de empatizar, perdón, que son el mapa de empatía y el perfil del usuario. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Pues vemos el mapa de empatía y pues el mapa de empatía nos va a servir para poder conocer y entender al público objetivo para el cual deseamos diseñarle. Recordemos que en este caso nuestro público objetivo son nuestros estudiantes. ¿Y qué nos permite el mapa de empatía? Pues nos permite ponernos en los zapatos del otro para poder tener un conocimiento más profundo sobre él. Vamos a poder conocer sobre su personalidad, sobre su entorno, su visión del mundo y sus necesidades y deseos. ¿Listos? Y generalmente siempre dentro del mapa de empatía planteamos lo que parece que las personas quieren sin profundizar más en ello. Entonces vamos a hacer como una especie de análisis desde afuera. Vamos a poder caracterizar a nuestros participantes, a nuestros estudiantes en este mapa de empatía. ¿Listos? ¿Qué vemos entonces dentro del mapa de empatía? Vemos acá datos básicos como quién es. Es donde vamos a ver allí el perfil del estudiante, como cuál es el nombre, cuál es la edad, cuál es el curso, cuáles son sus pasatiempos y cuál es su lugar de residencia. Algo muy interesante acá dentro de nuestro mapa de empatía es que nosotros debemos empezar a generalizar nuestro grupo. ¿A qué me refiero con esto? Cogerlo en un formato nomás y coger a nuestro grupo de 30 a 40 personas y caracterizarlo allí.
No estoy diciéndoles que cojamos y pensemos que el grupo es único, que todas las personas piensan igual, no es esto, sino que cojamos y empecemos a tratar de crear un estudiante dentro de este mapa de empatía que tenga las características de nuestro grupo general. Con esto vamos a poder decir, listo, por ejemplo, dentro de las influencias, ¿qué escucha el estudiante? Dentro del ambiente, ¿qué ve? Dentro de los intereses y preocupaciones, ¿qué piensa y qué siente? Y dentro de las expectativas, ¿cuáles son sus deseos y necesidades y metas? Entonces, allá vamos a poder ver en general dentro de nuestro grupo cuáles serían esas influencias, cuáles serían esos intereses y preocupaciones, cuáles serían esas expectativas y cuáles serían el ambiente en el que se desarrolla este estudiante, ¿no? Y pues con esto vamos a poder tener en cuenta estos elementos para poder diseñar nuestras sesiones de clase. Bueno, ya más adelante veremos un caso resuelto sobre cómo implementar este mapa de empatía. ¿Listos? Ahora entonces, veamos esta pregunta importante y es el por qué implementar Design Thinking en la planeación de programas educativos. Entonces, tengamos muy en cuenta que implementar la metodología del Design Thinking dentro de tu planeación escolar nos va a permitir comprender realmente a los estudiantes y generar una verdadera empatía con ellos. Entonces, al conocer sus gustos, sus intereses, sus necesidades, vamos a poder crear, pues, esas de pronto dinámicas de clase que estén acorde, pues, a sus gustos e intereses, ¿no? También, pues, nos va a ayudar a definir el enfoque y las características que tendrán las experiencias de aprendizaje, teniendo en cuenta muy el contexto real. Entonces, al conocer a nuestros estudiantes, conocer sus miedos, conocer sus intereses, pues, vamos a poder generar esas clases teniendo en cuenta, pues, el contexto real. Vamos a poder generar ejemplos que estén basados en su contexto. En tercer lugar, pues vendría el de brindar el lugar de protagonismo al estudiante y activar su motivación, y pues esto incide directamente en la mejoría de su proceso de formación profesional. Y por último, es dar solución a problemáticas identificadas en el contexto real del grupo de los estudiantes. ¿Listos? Entonces recordemos que el Design Thinking es un proceso creativo y empático que realmente lleva a tener una planeación educativa pensada desde la perspectiva de nuestros estudiantes. Ahora vemos entonces aquí, vamos a abordar un poco ahora la otra temática, que es el Game Design. Entonces, dentro de lo que llamamos el Game Design, pues es esta metodología que nos permite crear el sistema de reglas, de desafíos, de misiones y recompensas que buscan motivar a las personas a participar en las experiencias de aprendizaje que se diseñan para ellos. ¿Qué vemos allí? También pretende crear experiencias lúdicas en donde los participantes puedan aprender, puedan socializar y puedan expresarse conceptual y artísticamente. Entonces, esta parte se me hace muy importante, la parte de la socialización. Entonces, pues gracias a lo que llamamos de pronto el Game Design, vamos a poder crear esos espacios de socialización, vamos a poder crear esos espacios donde ellos se puedan expresar de manera conceptual y artísticamente. Entonces, esto es lo que busca el Game Design. ¿Qué vemos entonces aquí dentro de algo que llamamos la estructura lúdica del Game Design? Esperamos un segundo mientras carga la diapositiva. Y pues la estructura lúdica está conformada por 5 elementos claves. ¿Cuáles son esos 5 elementos? Se llaman los deseos y necesidades del público objetivo. Tenemos luego los objetivos de la experiencia ludificada. Luego venimos con los desafíos o misiones con los que se enfrentarán los participantes. Luego venimos con la parte de la progresión que muestra la curva de dificultad y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por último, las recompensas. ¿Listos? Abordemos cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar los objetivos, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Tenemos allí los desafíos y estos desafíos pues trabajan en conjunto siempre con los objetivos. ¿Listos? Es muy importante que tengamos cuenta de eso. Los desafíos deben comunicarse directamente con los objetivos que tengamos planeados para nuestra clase. También entonces estos deben crecer en complejidad cuando los estudiantes avanzan en su proceso de aprendizaje y se convierten en esos obstáculos a vencer, en esos asertivos por resolver, en esos problemas por solucionar. ¿Listos? Y todos estos deben ser interesantes, deben ser variables, deben ser incrementables y se convierten en esa base del sistema de recompensas. Ahora hablemos un poco de la progresión, y la progresión pues nos va a mostrar allí cómo los estudiantes evolucionan en sus procesos de aprendizaje. Eso es algo que nos va a servir muchísimo para poder
llevar de pronto un seguimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Listos? Y bueno, entonces, como podemos ver, para conocer los deseos y necesidades de nuestros estudiantes, vamos a enfocarnos en el mapa de empatía, especialmente en nuestra primera fase de empatía del Design Thinking, y lo que es los objetivos, desafíos y progresión lo utilizaremos o usaremos la estructura lúdica del Game Design. Y en el último momento, ustedes pueden ver que las recompensas y el sistema gamificado de evaluación se encuentran allí como en gris, ¿no? Pues esto hace referencias a que esta temática la trabajaremos dentro del segundo webinar. ¿Listos? Bueno, antes de continuar, pues quiero hacer una pausa para volverlas a invitar a todos ustedes a que se registren en el formulario de asistencia que mis compañeros han dejado en el chat. La idea es que todos ustedes pues se registren allí para que puedan recibir ese certificado que Microsoft y CriterTech están entregando por la asistencia a estos tres webinars. Entonces, los invitamos en este momento a que los participantes que aún no se han registrado en este formulario de asistencia se registren para que puedan participar allí y que puedan participar dentro de los siguientes dos webinars y puedan recibir el certificado que se está entregando por la asistencia a estos eventos. Y bueno, ahora veremos entonces el caso resuelto que tenemos para esto. Entonces pasemos. ¿Qué tenemos acá? Entonces, en la primera parte pues, de este caso resuelto, trabajaremos el perfil de usuario. Recordemos que para poder diseñar una planeación siempre hay que definir un público objetivo, ¿listos? Y recordemos que este perfil de usuario nos va a ayudar a seleccionar a un conjunto de características que permiten separar a las personas en varios grupos. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos aquí dentro del caso resuelto? Dentro de los datos básicos vemos que las influencias es que escucha. Entonces, estas personas o estos chicos se comunican por WhatsApp, Facebook con sus amigos y familiares. En Facebook comparten imágenes y GIF y para entretenerse ven videos musicales y ven contenido de videojuegos. Vemos también que consultan blogs y buscan en Wikipedia para ver información de sus tareas. Estos son como los dos medios donde ellos buscarían tareas. Dentro de los intereses y preocupaciones vemos qué piensa y qué siente. Dice que pues, quiere ser escuchada por sus padres y por sus docentes, quiere hacer muchos amigos, le motiva mucho su familia, quiere ser famosa y reconocida en las redes. ¿Listos? Su perfil, era lo primero que debía haber leído. Recordemos que en el centro tenemos a nuestro estudiante. Este nombre, el caso resuelto, se llama Camila Peña, 11 años, 504, Ochoa Chico, Dinamarca, y su pasatiempo es ver videos de gamers. Ambiente. Esta historia que ve este estudiante o esta estudiante, este grupo de estudiantes, pues ven historias de héroes y fantasías, historias de misterio y terror, ve las novelas de TV que le gustan a sus padres y ve problemas de convivencia en su casa y en su barrio. En expectativas podemos ver allí que cuáles son sus deseos, necesidades y metas y pues vemos que vivencias de su colegio, aventuras con sus amigos, historias de sus personajes de ficción favoritos y compartir sus gustos musicales. Esos son como los cuatro elementos. Y bueno, ustedes dirán, ¿qué puedo hacer con esta información? Entonces, por ejemplo, podemos decir como, bueno, un grupo de ellos se puede estar comunicando por WhatsApp y por Facebook. Entonces, de pronto, dentro de mis sesiones de clase, yo podría empezar a usar estos medios para poder difundir la información. Podríamos crear de pronto un grupo en Facebook para poder difundir información allí, que las personas que o los estudiantes que accedan por Facebook puedan allí consultar información. Es más, podríamos tener allí también esos grupos de profundización en las temáticas. Entonces, podríamos tener un grupo en el cual subimos contenido para que los estudiantes puedan empezar a disfrutar de ese contenido y puedan empezar a profundizar en las temáticas que estemos impartiendo. Por ejemplo, si les gusta entretenerse viéndose videos musicales y contenido de videojuegos, podríamos de pronto invitarlos a crear un video, a crear un video para YouTube, a crear un video para redes sociales en el cual ellos expliquen alguna temática dentro de nuestras clases, ¿listos? Teniendo en cuenta también allí lo del interés y las preocupaciones, vamos a poder ver que les hace falta ser escuchados por sus padres y por sus docentes, ¿no? Entonces podemos crear esos espacios de socialización, unos espacios donde podamos trabajar por medio de Teams, por medio de las salas de Teams, donde podamos dividir al grupo en ciertas partes, que socialicen, que hablen sobre algunas temáticas y que podamos así como escucharlos a cada uno de ellos, ¿no? También quieren hacer muchos amigos, entonces podríamos crear esas redes, dentro de esas redes de trabajo, podríamos crear un grupo en Facebook donde los estudiantes puedan subir allí sus trabajos
trabajos, digamos que estamos trabajando de pronto desde la del área artística, entonces puedan subir allí sus dibujos, sus creaciones y que se puedan compartir y crear una red escolar de todo esto, ¿no? Con esto también le apuntaríamos a lo que quieren ellos de ser famosos y reconocidos en redes sociales, pero pues que sean famosos y reconocidos en redes sociales por cosas que sean bien, ¿no? Como la parte artística, la parte de pronto de producción de texto, de cuentos, etcétera, y podemos como diseñar ese tipo de retos, pues teniendo en cuenta pues sus gustos e intereses. ¿Listos? Vamos entonces a pasar al siguiente ítem. Perfecto. Quedamos entonces aquí. Tenemos entonces como nuestra segunda parte de este caso resuelto es la parte de la estructura lúdica y recordemos que esta parte de la estructura lúdica es una herramienta que nos va a permitir transformar todas nuestras planeaciones de clase en una experiencia de juego para que los estudiantes activen su motivación y sean protagonistas en sus progresos, perdón, procesos de formación profesional. ¿Listos? Entonces aquí podemos ver entonces que la temática a desarrollar dentro de nuestro caso resuelto es la célula vegetal y la célula animal. ¿Qué más vemos aquí? Que objetivos de aprendizaje, pues esos pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo. Y dentro del caso resuelto tenemos entonces que dentro de los objetivos de aprendizaje tenemos reconocer a la célula como la unidad estructural, funcional y productiva de los seres vivos, identificar las características diferenciales entre las células animales y vegetales. Y tenemos aquí entonces la parte del progreso que muestra cómo los estudiantes evolucionan en sus progresos de aprendizaje, donde evolucionar, ser mejores y aprender brindan siempre el sentimiento de poder. ¿Listos? Creo que me salté. Vamos al número 2, que son los desafíos. Y recordemos entonces que los desafíos son esos obstáculos a vencer, son esos objetivos por resolver y las problemáticas por solucionar. Entonces aquí es donde vamos a como generar esa parte de los desafíos para nuestras sesiones de clase. Entonces en primer lugar tenemos una presentación de la temática desarrollada por parte del docente usando una presentación subtitulada en PowerPoint. ¿Listos? Más adelante les mostraremos cómo pueden usar ustedes estas herramientas desde sus cuentas de Office 365 institucionales. Luego de esto, de la parte de la presentación de la temática a desarrollar, crearemos otro espacio en donde los estudiantes conforman equipos de trabajo para poder investigar las partes de la célula animal y vegetal en una sala de Teams individual. Entonces, allí es donde vamos a poder crear esas dinámicas de grupo donde en la presencialidad podíamos dividir al grupo en pequeños grupos para que puedan trabajar allí y pues socializar, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas herramientas dentro de Teams con las cuales ya vamos a poder desarrollar este tipo de dinámicas. ¿Listos? Ahora, entonces, posteriormente a la división de los grupos y de la investigación de las partes de la célula animal y vegetal, los estudiantes se reunirán nuevamente en la sala principal para poder compartir sus descubrimientos y hallazgos sobre las células. ¿Listos? ¿Qué vemos también allí? Pues la investigación realizada por los estudiantes se recopilará en un OneNote con un contenido de herramientas externas. Pues OneNote es una herramienta que ustedes ya cuentan allí dentro de Teams. Es una herramienta que nos va a permitir pues recopilar información multimedia allí. Y adicional, pues vamos a poder crear esos espacios también de co-creación dentro de esta plataforma. ¿Listos? Ahora vemos un poco el progreso, como los veníamos diciendo, pues muestra cómo los estudiantes evolucionan en sus procesos de aprendizaje a lo largo del tiempo. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a invitar a los estudiantes a usar toda la información que tenían alojada allí dentro del OneNote como insumo para poder compilar la información o subir la información en una web interactiva en Sway. Entonces, dentro del Sway vamos a poder evidenciar ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Vamos a poder ver que ellos interiorizaron ese conocimiento cuando lo ponen en práctica en una creación de una página web interactiva. ¿Listos? Allí proponemos usar herramientas como OneNote y como Sway, pues, para poder crear esta página interactiva. Y dentro del cuarto momento, el cuarto momento se llama recompensas. Es donde vemos allí sus vivencias, sus problemas, sus logros y sus pasiones, ¿no? Creemos entonces allí, pues, que este espacio lo trajeremos dentro de nuestro segundo webinar, pero quiero mencionarles qué vamos a realizar. Entonces, cada grupo de los estudiantes presentará su página web en Sway y los demás estudiantes mediante el uso de una herramienta llamada alabanzas o insignias de alabanza en Teams van a poder como evaluar allí o darle como una valoración al trabajo presentado por los demás estudiantes.
Y el docente también podrá hacer esta misma acción, pero adicional también va a poder medir las interacciones de los grupos por medio de una herramienta llamada Insights de Teams. Y bueno, nos vamos entonces con el caso resuelto. Quiero mostrarles algunas herramientas que se pueden usar dentro de ecosistema Microsoft para poder hacer esto. Entonces recordemos que dentro de nuestra parte de los retos. Perdón, ahora me devuelvo. Dentro de la parte de nuestros desafíos, podemos ver que entonces en primer lugar queríamos presentar la temática a desarrollar con una serie de subtítulos o traducción simultánea en PowerPoint. Pues esta herramienta nos va a permitir añadir subtítulos a las presentaciones de PowerPoint y pues contamos con más de 60 idiomas disponibles para poder dar a conocer la información compartida. Entonces quiero en estos momentos invitarlos a escuchar a mi compañero Jorge López para que veamos cómo se hace ese trabajo por medio de PowerPoint. ¿Listos? Esto lo hacemos con PowerPoint Online. Bueno, lo primero que deberemos hacer para utilizar en nuestras presentaciones de PowerPoint los subtítulos con traducción simultánea es ingresar a la página de Office 365. Allí nos registraremos con nuestras credenciales, usuario y contraseña de la institución educativa. En la parte izquierda ubicaremos la herramienta de PowerPoint. Y allí podremos crear una presentación en blanco o cargar también una desde nuestro equipo. Para este ejemplo tomaremos una que ya está disponible en la plataforma Office 365. Una vez cargue nuestra presentación de PowerPoint, lo primero que deberemos hacer es dirigirnos al menú Presentación con diapositivas. Allí daremos clic en el submenú Usar siempre subtítulos y desplegaremos una lista. Estará el idioma hablado, el idioma de los subtítulos, la ubicación de los subtítulos en la presentación y la configuración de audio. En la opción de idioma hablado escogeremos Español Alfabeto Internacional y en idioma de los subtítulos podremos escoger entre el mismo español o el inglés. Escogeremos una ubicación para nuestros subtítulos. Y en configuración de audio, verificaremos la entrada de micrófono, el idioma hablado y el idioma de los subtítulos. Recordando que debemos dar aprobación al uso del micrófono dentro del navegador. Cuando ya hayamos revisado estos valores, podremos comenzar nuestra presentación dando clic donde dice presentar. Importante no olvidar que la opción del submenú usar siempre subtítulos debe quedar en color gris. Al dar clic en presentar, hablaremos lentamente. Competencias digitales y herramientas web 2.0 en el contexto universitario. ¿Cuáles son las competencias digitales? De esta manera realizaremos una traducción en tiempo real y la presentaremos a manera de subtítulos. De esta manera utilizaríamos Microsoft PowerPoint para elevar el nivel de nuestras presentaciones. Bueno, ya vimos entonces cómo usar PowerPoint para poder añadir subtítulos y agregar un poco más de accesibilidad a nuestras sesiones virtuales, ¿no? Ahora quiero invitarlos a que veamos entonces cómo se pueden crear salas en una reunión en Microsoft Teams. Es una opción muy válida para poder administrar grupos en una cantidad un poco más pequeña, poder crear esas dinámicas de grupo y generar una interacción diferente al momento de abordar alguna temática específica. Entonces quiero invitarlos a que veamos el siguiente video.
Lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos realizar es crear una reunión en el calendario de Teams. Luego, asignarle un nombre a la reunión. Invitar a los participantes. Y esto lo podemos hacer uno a uno o invitar a un canal en específico. Y por último, enviar la notificación de la reunión. Una vez creada la reunión, debemos iniciarla y esperar a que los participantes ingresen. En el menú superior encontraremos el botón Salas para la reunión de subgrupos. Debemos dar clic en él. Aparecerá una ventana emergente que nos permitirá configurar las salas de Teams. Podemos elegir la cantidad de salas que se necesiten. Esta herramienta nos da la posibilidad de crear hasta 50 salas simultáneas. También existe la posibilidad de elegir cómo se asignarán los participantes. Puede ser de manera automática o manual. Para este ejercicio, crearemos dos salas y la asignación de los participantes la realizaremos de manera automática. Luego de realizar la configuración, debemos dar clic en el botón Crear salas. Aquí podemos observar cómo se ven las salas desde la pantalla del anfitrión de la reunión. Encontramos un botón llamado Asignar participantes, con el cual podemos decidir en qué sala ubicar a los estudiantes que ingresan luego de realizar la división de las salas. Y contamos con dos botones, uno llamado Agregar sala, con el cual podemos añadir una sala para asignar a más estudiantes, y otro llamado Iniciar salas, con el cual procederemos a dividir al grupo. En el botón Más opciones de cada sala podemos realizar algunas configuraciones. Unirse a la sala una vez que estén abiertas, abrir cada una de las salas por aparte, cambiar el nombre de la sala, cerrar la sala y eliminar la sala. Cuando seleccionamos la opción cambiar el nombre de la sala, aparece esta ventana emergente para realizar la acción. En este caso, colocaremos el nombre de Grupo Matemáticas 1 y luego daremos clic sobre el botón cambiar el nombre de la sala para confirmar la acción. En el botón agregar sala podemos añadir hasta 50 salas simultáneas. En el botón más opciones podemos eliminar salas independientemente dando clic en la opción eliminar sala. Esta acción abrirá una ventana emergente de confirmación para eliminarla. Ahora, dando clic sobre el botón iniciar salas, abriremos todas las salas que configuramos previamente. En este caso, se iniciarán las salas Grupo Matemáticas 1 y Grupo Matemáticas 2 y los participantes serán direccionados a cada una. Como anfitrión de la reunión, podemos unirnos a cualquiera de las diferentes salas creadas dando clic en Más opciones y seleccionar la opción Unirse a sala. Dentro de la subsala en Teams, podemos usar las mismas opciones que en una reunión principal. Entre ellas, usar el chat, activar la cámara, activar el micrófono, compartir pantalla, grabar la reunión. Y aparece un nuevo botón llamado Regresar, con el cual podemos volver a la sala principal. Volviendo a la sala principal, como anfitrión de la reunión, podemos cerrar todas las salas. Como resultado de esta acción, todos los participantes volverán a la sala principal. Ahora entonces veamos cómo podemos usar OneNote y cómo podemos agregar contenido multimedia en esta plataforma. ¿Listos? Esta plataforma nos va a permitir como crear pues esas guías donde podamos tener allí también esos elementos multimedia como audio, video, sonidos, modelos 3D, entre otros. Y pues todo esto lo vamos a poder usar o agregar por medio de links y contenido HTML dentro de nuestros mismos OneNote. Entonces veamos cómo se usa esta herramienta. Lo primero que debemos realizar es crear. Bien, lo primero que tenemos que hacer para entrar a la plataforma de Microsoft Teams es ingresar a la plataforma Office 365. Allí realizaremos el ingreso con nuestras credenciales de usuario y contraseña de la institución educativa. En las herramientas del lado izquierdo podemos encontrar la plataforma Microsoft Teams. Le daremos clic. Esto nos llevará a nuestro espacio de Teams, donde entraremos a la opción de equipos. Recordemos que vamos a ejecutar el bloc de notas dentro de Teams, pero este equipo debe ser del tipo académico, de tipo clase. Damos clic en el bloc de notas de clase, en la parte superior, ya que es una herramienta que está incluida dentro de las asistencias que tiene el curso, al igual que el espacio de publicaciones y archivos. Daremos clic
en biblioteca de contenido para mirar qué es lo que tenemos dentro de nuestro blog de notas de clase. En la parte superior están organizadas las secciones. Encontramos una sección llamada espacio colaborativo, biblioteca de contenido, espacio únicamente para docente y un espacio individual para cada uno de los estudiantes que estén inscritos en el grupo. En este caso, le daremos clic a la sección espacio colaborativo. Nos daremos cuenta que espacio colaborativo tiene unas respectivas páginas. Las páginas se encuentran al lado derecho. Daremos clic. Y nos daremos cuenta que podremos cambiar el nombre de la sección o agregar una sección diferente. En este caso, le tomaremos como ejemplo actividad, información, office. Listo, ya hemos generado esta sección y ahora vamos a generar una página dentro de esta sección. De hecho, vamos a agregar diferentes páginas porque cada una de estas páginas va a ser utilizada por un subgrupo, por un grupo diferente. Vamos a nombrar cada una de las páginas dándole un título a la hoja, a la nota. Y estos serán grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, los que creamos necesarios crear. Recordemos que la herramienta del blog de notas la podemos utilizar a manera de espacio para trabajo colaborativo de nuestros estudiantes. Listo, ahora vamos a entrar en detalle los beneficios que nos da el blog de notas dentro de cada una de sus hojas. Entonces podemos ubicar un título y también podemos modificarlo en cualquier momento. No estamos exentos de que queramos hacer una modificación y los estudiantes no lo puedan hacer. Recordemos que estamos en un espacio público dentro del blog de notas de clase. Bien, a continuación vamos a observar cómo agregamos diferentes elementos multimedia. Así que comencemos por el primero. Sería el texto. Para agregar texto lo podemos hacer de dos maneras, dando un solo clic y agregando nuestro texto. O la otra manera es dando doble clic y se creará un contenedor de contenido multimedia. Allí llevaré un texto que está ubicado en otro lugar y lo voy a pegar. El beneficio que tenemos con esta acción es que podemos desplazar y ubicar donde queramos ese elemento multimedia como lo es el texto. Ahora vamos a agregar una imagen. Para esto damos doble clic y pegamos nuestra imagen. La imagen tomará un tamaño acorde al cuadro creado, pero también tenemos la posibilidad de configurar sus dimensiones por medio de los controladores al dar doble clic sobre la imagen. Recordemos que siempre debemos agrandar o minimizar la imagen tomándola desde las esquinas. Recordemos el beneficio de la caja de multimedia que nos permite hacer una ubicación del contenido de manera rápida. Bien, ya llevamos texto, ya llevamos imagen. Ahora vamos a pasar a agregar otro contenido de tipo multimedia, como lo es un video de YouTube. Nos damos cuenta que el embeber la información quiere decir que nuestro blog de notas reinterpreta de dónde viene y nos ayuda a mostrarle de una manera ágil. En este caso, es reproducida por medio de un mini reproductor. Listo, ahora vamos a agregar sonido. Para esto nos iremos a la plataforma de SoundCloud y realizaremos la búsqueda de un sonido. En este caso voy a buscar acerca de la temática que estamos abordando, que sería Microsoft Power Automate. Bien, una vez tenga seleccionado mi audio, tendré la posibilidad de copiar su enlace. Nos desplazaremos a la barra de dirección web, copiamos este enlace, damos doble clic en el blog de notas y pegamos allí el enlace copiado anteriormente. De esta manera, automáticamente el blog de notas va a reinterpretar la información traída desde SoundCloud
y la reinterpretará y nos mostrará un mini reproductor. Bien, nuevamente ya llevamos nuestro texto, imagen, video, audio. Ahora vamos a tener un elemento multimedia mucho más atractivo. Vamos a agregar un elemento en 3D, un modelo en 3D. Para esto recomendamos la página Sketchfab. Allí realizaremos la búsqueda a manera de ejemplo de robot y filtraremos por los elementos que sean descargables. Hay elementos pago y hay elementos que son gratuitos. Listo, seleccionaremos como ejemplo a este robot que se encuentra a continuación. Esperaremos a que cargue el modelo 3D. Debemos tener un poco de paciencia porque algunos modelos 3D tienen pequeñas animaciones. Una vez haya cargado, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una revisión del modelo en cualquiera de los ejes, ya sea X, Y o Z. Recordemos que queremos llevar este modelo 3D a nuestro blog de notas. Estamos esperando a que cargue el modelo. Allí vemos una pequeña animación que tiene en la parte superior. Y como ya verificamos que este modelo es el que nos va a servir, vamos a proceder a copiar su enlace en la parte superior. Combinación de teclado, control C. Vamos a el blog de notas, doble clic para crear caja de multimedia y lo pegamos con control V. Listo, daremos enter y ya sabemos que nuestro blog de notas reinterpreta toda esta información que viene embebida y nos la muestra a través de un mini reproductor. Efectivamente, todo nuestro contenido ha quedado albergado en cajas multimedia, lo cual es muy beneficioso al momento de trabajar en equipo y querer desplazar el contenido de un lugar a otro. Listo, recordemos que en esta idea del blog de notas y su utilización está en la noción de trabajo colaborativo y de información embebida. Y bueno, ¿qué herramientas podemos usar allí o qué páginas podemos ver dentro de nuestro mismo OneNote de Microsoft Teams? Vamos a poder añadir contenido 3D desde la plataforma de Sketchfab, como lo vimos en el ejercicio. Vamos a poder usar formularios como Microsoft Forms. Vamos a poder embeber allí o incrustar dentro de nuestros OneNote mapas conceptuales de la herramienta de Google, herramientas didácticas desde Bunsy, Creasa, Edpuzzle, Flipgrid, Quizlet, Wizard, música desde Flat.io, desde SoundCloud, Spotify, videos desde ClipView, Dailymotion, Microsoft Stream, Planet Stream, PlayPoint, Screencast, TechTals, Vimeo y YouTube. Programación, herramientas para enseñar programación, podemos usar la herramienta de Red.it, presentaciones desde Genially, SlideShare, Sway, Wacklit, matemáticas, herramientas o simuladores de matemáticas como Desmos, GeoGebra y PHEd, archivos y data lo vamos a poder subir desde Office y OneDrive y Power BI, GIF, que es una herramienta que podemos usar muchísimo ya que está muy acorde pues a la manera que se comunican nuestros estudiantes, lo vamos a poder hacer desde Giphy y vamos a poder crear también entornos de realidad virtual y recorridos 360 por medio de una herramienta llamada ThinkLink. Y bueno, vamos entonces a pasar a un caso resuelto que vamos a hacer en vivo del uso de esta plataforma llamada Sway, con la cual vamos a poder agregar contenido fácilmente desde cualquier lugar, insertando fácilmente pues fotos, videos y otros contenidos multimedia. Y pues nos va a también permitir compartir contenido de una forma dinámica en la web. Entonces miremos cómo se usa esta herramienta. Listo, entonces para entrar a Sway lo hacemos desde nuestra página de office.com, ingresamos con nuestros datos institucionales, con nuestras credenciales institucionales y allí vamos a poder ver pues estas diferentes herramientas que vamos a poder usar allí. Dentro de ellas encontramos una que es una imagen, parece una imagen detrás y una S. Esta es la herramienta de Sway y esta es la interfaz inicial. Recordemos que estas son herramientas basadas en la nube, entonces vamos a poder trabajarlo desde la nube.
en este caso, pues conectados a internet. ¿Listos? Entonces, cuando entramos allí, vamos a poder ver, pues en el reciente, vamos a poder ver las diferentes herramientas, perdón, las diferentes páginas que ya hemos creado, pero adicional vamos a encontrar ese botón de New Blank Slate que nos va a permitir crear como esas páginas en blanco, pero también vamos a poder crear páginas basadas en algunos templates. ¿Listos? Ahí dice como crear un blog, crear un proyecto desde Do It Yourself, como hazlo tú, crear allí una página como de información nueva y portafolio como de collage de fotos. Entonces vamos a poder tener como esos tipos de templates y poder ver muchos más templates. En este caso vamos a crear una página en blanco. Esperemos a que cargue un poco la plataforma. Listo, ya nos cargó nuestra interfaz para poder crear allí nuestras páginas en Sway. Y que vemos entonces aquí, tenemos dos menús importantes, uno llamado Storyline y otro llamado Design. ¿Listos? Y acá en la parte superior derecha tenemos allí el botón de Play para poder darle Play a esta plataforma y poder ver allí pues cómo podemos ver como una previsualización de nuestra página web. Dentro de la opción de Storyline, entonces vamos a poder colocar allí todo el contenido de nuestra plataforma. ¿Listos? En este caso vamos a escribir entonces allí la célula. Un poco lento, esperemos un segundito. Entonces aquí vamos a poder colocar la célula y sus partes. ¿Listos? Además vamos a poder agregar un background. Miren que aparece un botón aquí al lado que se llama background. Allí podemos darle un clic. Y vamos a abrir este buscador para el cual vamos a poder conectarnos directamente con Bing, con YouTube y con Wikipedia. ¿Listos? En este caso, aquí voy a buscar entonces célula. Vamos a darle buscar y miremos a ver qué elementos nos genera la plataforma. ¿Listos? Acá nos va a filtrar automáticamente por imágenes y por videos. En este caso aquí vemos imágenes. Y vamos a poder seleccionar alguna de ellas para colocarla allí como esa imagen de background. ¿Listos? Creo que me puede gustar como esta. Entonces, cuando la selecciono, miren que automáticamente también aparece este botón allí que se llama Creative Commons Only, que nos va a permitir como usar esas licencias o esas imágenes de licencia gratuita. Entonces, con esto vamos a seleccionarla y aquí le va a añadir Add. Cuando le digo Add, automáticamente pues esta imagen pasará a añadirse aquí a nuestro background. Entonces, si nos tomamos a la opción de Play, vamos a poder ver allí ya nuestro resultado. Entonces tenemos el título que se llama La célula y sus partes. Espera un segundo que está un poco lento el internet. La célula y sus partes. Y tenemos allí de fondo pues ese background que hemos colocado de la célula. Vamos a nuevamente al botón de editar. Esperamos un poco a que vaya el botón de editar. Está un poquito lenta la plataforma. Aquí entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder darle clic aquí en esta opción del más para poder agregar otro diferente tipo de contenido. ¿Listo? Ya les voy a explicar rápidamente qué tipo de contenido podemos añadir. Tenemos que agregar en la opción de texto, vamos a poder agregar subtítulos, vamos a poder agregar párrafos, vamos a poder desde la multimedia agregar imágenes, videos, audio, contenido embebido.
y subir desde mi computadora lo que son imágenes, videos y audios. ¿Listos? Y aquí en la opción de grupos, donde vamos a poder allí, un segundo que cargue eso, ya vamos a poder agregar opciones de visualización de imágenes o grupos automáticos, grillas, comparación, forma de stack y como slides donde vamos a poder colocar imágenes. ¿Listos? Para este momento vamos a agregar entonces un subtítulo que se llame vamos a colocar aquí, entonces está un poco lento mi internet hoy. Voy a colocar aquí un subtítulo que se llame ¿qué es la célula? Listo, ya tenemos el subtítulo y acá podemos entonces agregar ahora una imagen. Entonces vamos a buscar aquí como... Ah, bueno, vamos a colocar esto y vamos a colocar entonces ahora un texto del tipo párrafo. Donde vamos a colocar allí una pequeña descripción de lo que es la célula. Listos, vamos entonces acá a nuestra versión de Play. Y vamos a poder ver entonces ahora cómo está nuestra plataforma. Mire, está la célula y sus partes. Y cuando empezamos ya a explorar un poco nuestra plataforma, esperemos que está un poco lento en internet, como les vengo diciendo. Y aquí vemos entonces ya el subtítulo que ¿qué es la célula? Y una descripción de lo que es la célula. Vamos ahora a agregar videos. Entonces nos podemos ir acá a nuestra opción de más. Vamos a donde dice media, a donde dice video. Y aquí vamos a poder buscar videos. Entonces, en este caso, ya como teníamos dentro de nuestro buscador la palabra célula, esta plataforma automáticamente nos va a buscar los videos que se encuentren dentro de lo que es YouTube en relación a la célula y que sean de tipo licencia Creative Commons Only, que vamos a poder usar sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, voy a añadir este que se llama que es la célula, la definición, y le damos entonces seleccionar, añadir, y automáticamente ese video va a aparecer acá. Listo, vamos a darle play nuevamente para poder ver cómo se está viendo ya nuestra plataforma. Como podemos ver, tenemos este video un poco pequeño. Si quisiéramos volverlo un poco más grande, nos volvemos a la parte de editar. Y tenemos estas tres opciones. Y vamos a poder seleccionar un tamaño pequeño, mediano y grande. Entonces voy a querer que mi video sea un poco más grande. Entonces selecciono esta opción, le doy play. Y en la parte inferior vamos a poder ver que el video... se ha vuelto un poco más grande. ¿Listos? ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a añadir entonces ahora contenido desde... Vamos a buscar entonces aquí en Sketchfab. Vamos a ver si me entra rápido. Vamos a poder buscar un modelo 3D de la célula. Y vamos a poder añadirlo. ¿Listos? Esperemos un segundo mientras me carga la plataforma de Sketchfab. Y mientras carga la plataforma de Sketchfab, les quiero mostrar también entonces cómo podemos agregar ese tipo de elementos de grupo. Y vamos a poder hacer elementos de comparación. Entonces, dentro de elementos de comparación, yo quiero buscar la célula animal. En imágenes. Y voy a seleccionar esta opción de acá. Entonces digamos que esta es la imagen que yo quiero comparar. La selecciono o lo que puedo hacer es arrastrarla y la suelto en uno de los espacios del grupo de comparación. Ya vamos a mirar cómo funciona esto.
Entonces ya tenemos acá una imagen y ahora buscan entonces la célula vegetal. Vamos nuevamente a imágenes. Y esta es la imagen que yo quisiera comparar. Entonces la selecciono. Le digo entonces, la arrastro y la suelto en mi segundo espacio. ¿Listos? Vamos entonces nuevamente al botón de play para poder mirar esa opción. Esperemos a que cargue un poco la página, que está un poco lento mi internet. Tenemos aquí nuestra imagen y podemos ver aquí el elemento de comparación. Entonces, como pueden ver, yo puedo empezar a mover un slide y empezar a mostrar o una imagen o la otra. Pero entonces estamos viendo que una imagen se ve escalada y la otra no. Entonces vamos a dar acá edit nuevamente. Y voy a seleccionar entonces esta imagen de acá y le voy a oprimir este botón que se llama Focus Point. Este botón me va a permitir siempre hacer que la imagen no se escale. En ese sentido, yo le puedo hacer aquí como que la imagen entera es importante. Cuando le doy clic allí, automáticamente se me va a ajustar pues nuevamente la imagen al tamaño real. Vamos a poder hacer lo mismo con la primera imagen, aunque esta está funcionando bien, pero pues es mucho mejor decirle allí que el focus point pues sea para toda la... Aquí ya está seleccionado esto. ¿Listos? Cuando le damos nuevamente play, vamos a buscar que cargue. Vamos a poder ver que allí ya tenemos la comparación de la célula animal y la célula vegetal. Entonces ya podríamos generar como comparaciones de estos tipos de elementos con estas interacciones dentro de nuestra plataforma de Sway. ¿Listos? Esperamos un segundo. Estoy tratando de sacar el modelo 3D desde la plataforma de Sketchfab. Denme un minutico, está un poquito lento este internet hoy. Entonces vamos a agregar ahora un elemento multimedia, del tipo embedded, porque vamos a traer un elemento desde afuera. Listo, entonces acá en este espacio es donde voy a pegar ese código que acabo de copiar. Es un código del tipo HTML donde me hace conexión directamente a la plataforma de Sketchfab. Y vamos a poder entonces darle acá que se quede un poquito en tamaño más grande. Y cuando le demos play, vamos a poder explorar esa célula o ese modelo 3D de la célula que hemos traído desde esta plataforma a nuestra página de Ensway. Esperemos un segundo. Listo, ya está cargando. Vamos a bajar. Esperemos a que cargue nuestra célula. Esperemos a que cargue nuestra célula para poder mostrarle la interacción en 3D dentro de esta plataforma. Listo, ya tenemos allí el botón 3D activado. Esperemos 10 segundos más mientras termina de cargar para mostrarle la interacción.
Bueno, creo que nos va a poder mostrar lo de modelo 3D. Tenemos un problema aquí con el internet. Quería mostrarles otra opción aquí dentro de Edit. Vamos a poder también configurar el diseño en esta página. Entonces, en el botón de Design, vamos a poder hacer irnos acá arriba, irnos a ese botón de Styles. Y miren que automáticamente a la página al inicio había cogido un diseño. Yo le puedo decir como, bueno, yo no quiero ese diseño, entonces quiero que me hagas un remix de diseño y me muestres un diseño diferente. Entonces miren que en este caso me acaba de mostrar otro diseño diferente. Miren que cambió la fuente, cambió la forma de visualización de los elementos, ¿no? Puedo decirle, bueno, dame otro remix para ver qué otro diseño me tienes. Entonces miren que en este momento ha cambiado nuevamente el diseño y ha cambiado nuevamente la fuente y los elementos. Cuando le digo otra vez remix, va a volver a hacer lo mismo y me va a cambiar nuevamente el diseño. Entonces miren que en este momento volvió a cambiar la fuente. Pero también puedo seleccionar alguno de estos elementos propios donde los va a poder customizar. Yo puedo decirle, bueno, le hago el customize. Y aquí vamos a poder ver entonces, seleccionar algunas de las fuentes, colocar el tamaño de la fuente. Vamos a poder seleccionar algunas imágenes, algunos colores para poder cambiar un poco el estilo de esta página. Y adicional también voy a poder darle el botón share y voy a poder compartírselo para cualquier persona que pueda visualizar este evento. Perdón, este evento no, sino esta página web. Entonces cualquier persona que tenga este link va a poder entrar y ver la página. O también si quiero añadir participantes para crear como esta parte de trabajo colaborativo en esta plataforma, entonces yo puedo decir enviarle como específica, enviar a personas específicas de grupos y le puedo decir acá, entonces habilitar el botón de editar y copiar el link y compartírselo a esa persona, ¿listos? Además también va a poder colocar aquí el nombre de las personas que quiero invitar entonces a los correos de las personas que quiero invitar allí para que me ayuden a editar la plataforma, ¿listos? Esto entonces es lo que queríamos mostrar en relación a Microsoft Sway. Y ahora vamos a volver a la presentación. Listos, entonces, ¿qué nos queda entonces por mostrarles? Queríamos mostrarles también una herramienta muy interesante que les va a ayudar a ustedes a tener en cuenta allí cómo pueden optimizar sus tiempos de trabajo. Bueno, esto lo vamos a ver dentro de nuestro segundo webinar, esta parte del caso resuelto respecto a la relación y la creación de insignias y funcionamiento de Insights. Esto lo vamos a ver dentro de nuestro segundo webinar. Entonces, vamos a dejar nuestro webinar hasta este momento y queríamos mostrarle, vamos a ver si acá tenemos la herramienta esta que queríamos mostrarle, se llama Power Automate, y Power Automate pues es esta herramienta que nos va a ayudar a nosotros a optimizar nuestros tiempos de trabajo, ¿listo? Entonces, sabemos que al día nos llegan muchísimos correos de parte de nuestros estudiantes y utilizamos nuestro correo electrónico para recibir los trabajos, pues podemos crear como esa estructura de dinámica donde le decimos a los estudiantes como, bueno, dentro del asunto para entregar este trabajo me vas a enviar tal asunto y este programa llamado Power Automate va a coger y leer esos correos y los correos que tengan cierto asunto los va a ir agregando y alojando dentro de un OneDrive. Entonces queremos invitarlos a que vean cómo se usa esta herramienta. Bien. Power Automate para automatizar la entrega de trabajos de los estudiantes y que se guardan automáticamente en un OneDrive. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear pues, la estructura con la cual queremos que los estudiantes nos entreguen esos trabajos. Entonces, lo que hice fue crear una carpeta que se llama Entregas Estudiantes y dentro de ella definí una nomenclatura. Digamos que yo dicto Matemáticas y Física. Entonces, voy a crear carpeta que se llama Matemáticas 1, que sería Matemáticas, somos profesores de universidad. Tenemos Matemáticas 1, Matemáticas 2, Matemáticas 3, etc. Entonces, en Matemáticas 1, el trabajo se llama Trabajo 1. Tenemos otro trabajo que es Trabajo 2, otro Trabajo 3, ¿listos? Entonces, sería Matemáticas 1, Trabajo 1, Matemáticas 1, Trabajo 2, Matemáticas 1, Trabajo 3. Son las tres carpetas que voy a crear y automáticamente los correos me van a llegar allí. Lo otro que tengo que hacer es solicitarle a los estudiantes que me envíen un correo de prueba, que me envíen allí como, hola, soy Daniel Moreno. Entonces, cuando me envíen el correo, lo que tengo que hacer es decirle clic derecho y decirle opciones avanzadas, crear regla al nombre del correo. Entonces, clic derecho a la persona, crear regla. Y en este caso, la regla lo que voy a hacer es que me lo cambie a otra carpeta. Entonces, acá le doy clic derecho, le digo mover a otra carpeta y seleccionaría Matemáticas 1. En este caso, es para que me lleguen allí los mensajes a las personas, los mensajes de los estudiantes que están en Matemáticas 1, me lleguen a esa bandeja de entrada de Matemáticas 1 que previamente he creado. ¿Cómo la creo? Le digo acá clic en carpeta nueva
y le coloco el nombre Matemáticas 1 o Matemáticas 2. En este caso va a colocar Matemáticas 2. Entonces, recordemos que vamos a trabajar entonces con Matemáticas 1. Entonces, los mensajes de que en este caso ya configuré a la persona que es Milton Maecha, la configuré para que los mensajes me lleguen aquí. Entonces, yo tengo que enviarle, obviamente, a los estudiantes, decirles que ellos me envíen con una nomenclatura especial en el asunto los mensajes. ¿Cómo va a ser la nomenclatura? El nombre del trabajo, que en este caso va a ser Matemáticas 1, Trabajo 1, guión y el nombre de cada uno de ellos. Este dato lo va a tomar en este caso nuestro Power Automate, que les voy a explicar cómo funciona rápidamente. Pues Power Automate nos va a automatizar nuestros flujos diarios. En este caso es un flujo que normalmente nos puede tomar muchísimo tiempo de revisar cada uno de sus correos, descargar el archivo, copiarlo y enviarlo a nuestro OneDrive en su carpeta específica. Entonces lo que vamos a hacer es automatizar esos flujos para tener solo que revisar OneDrive. Entonces para eso recordemos que Power Automate tiene dos cosas importantes. La primera es un desencadenador, que es el elemento que desencadena las acciones de copiado, de todo lo que queramos hacer, de enviar un correo, etc. Entonces, en este caso, el desencadenador es cuando nos llegue un nuevo correo electrónico. Aquí vamos a poder ver que está configurado que cuando nos llegue el correo electrónico y que esté dentro de la carpeta Matemáticas 1. Entonces, todos los archivos, todos los correos que nos lleguen allí, lo que va a hacer es hacer un procedimiento muy rápido que no les voy a explicar ahorita. Si ustedes quieren ver más adelante eso, pues lo van a ver en el video tutorial que tenemos destinado para esto. ¿Listos? Les voy a explicar rápidamente, es como por encima cómo está esto para que lo tengamos un poco más claro. Entonces, acá lo que tenemos es testear unas variables. Tenemos los formatos del archivo, el nombre de la carpeta, el nombre del estudiante. Y aquí es donde tenemos las condiciones. Este es el nombre de la carpeta y le estamos diciendo, bueno, si el nombre de la carpeta es trabajo 1, trabajo 2 o trabajo 3, haga este procedimiento de copiar el archivo en la carpeta específica que tenemos acá. Y si no, podemos crear pues otra opción que pueda ser enviarles un correo a las personas diciéndoles como, oye, no enviaste el archivo con el formato que es. ¿Listos? En este caso, la opción de no la vamos a trabajar. Nos vamos acá con la parte del if, que es la parte de la creación del archivo. Aquí tenemos entonces las entregas de los estudiantes con el nombre de la carpeta que sale de acá. Mat 1, trabajo 1, mat 2, trabajo 2, mat 3, trabajo 3. ¿Listos? Si la carpeta que tenemos acá, perdón, si no tenemos el nombre de la carpeta aquí, el archivo no va a ser copiado porque se lo va a tomar como si fuera un no. Entonces, recordemos eso. Si queremos de pronto agregar otra carpeta, lo que hacemos es darle add, le decimos add row. Y acá colocaríamos entonces en output, el primer valor. Vamos a escoger el nombre de la carpeta, que sería entonces acá nombre carpeta output. Y aquí vamos a escribir el nombre de la carpeta que tengamos al otro lado. Digamos que tengamos entonces al otro lado una carpeta que se llama mat. Hagamos una corrección acá. Esto es mat 1. Esto es mat 1 porque estamos hablando de matemáticas 1. Y aquí sería entonces mat 1. Trabajo 4. ¿Listos? Entonces ya hemos creado otra nueva carpeta aquí y le decimos save. Si vamos acá, entonces acá tendríamos que crear también una nueva carpeta que se va a llamar mat 1, trabajo 4. Mat 1, trabajo. Y con esto ya tendríamos las carpetas. Ahora vamos entonces a testear el flujo. Recuerden que si ustedes quieren profundizar un poco más sobre cómo crear este flujo, lo vamos a poder ver en el video tutorial que tenemos destinado para eso dentro de la Academia de Innovación. ¿Listos? Entonces, perfecto. Le damos acá siempre save. Y vamos a hacer un testeo. Para ese testeo voy a enviar un correo electrónico desde mi correo personal hacia el correo que estamos usando para este trabajo. Entonces, el correo que estamos usando se llama Patty Generación. Y lo que voy a hacer es, recuerden, siempre solicitar a los estudiantes que me envíen dentro del asunto una nomenclatura específica. En este caso, digamos que vamos a entregar el trabajo MAT 1, trabajo 1. De matemáticas 1, el trabajo número 1, le coloco siempre que tengan esta misma nomenclatura, mat 1, trabajo 1, que es el nombre de la carpeta donde quiero que se almacene el archivo, le doy un guión y le solicito que coloquen al lado sus nombres. ¿Para qué sus nombres? Para saber quién entregó este archivo. ¿Listos? Acá le doy send. En este caso, bueno, perdón, falta hacer algo muy importante, es añadir el archivo adjunto. En este caso voy a usar una imagen. Vamos a usar una imagen como entregable. Listo, ya tengo acá la imagen. Y lo que hago es darle solo enviar. No importa el nombre que tenga la imagen, el archivo, porque el programa lo que va a hacer es renombrar ese archivo y le va a cambiar el nombre por el nombre del estudiante. ¿Listos? Entonces, si vamos a nuestro correo,
Por acá nos va a aparecer que ya llegó Milton Maecha, mat 1, trabajo 1, guión, Milton Maecha, listos. Y acá llegó el archivo. Si nos vamos para nuestro Power Automate a mat 1, trabajo 1, en teoría ya tendríamos el mensaje. Hace unos segundos, acá está Milton Maecha PNG, que sería la imagen que empezamos a subir. Vamos a revisarla. Aquí está. ¿Listos? No es problema de internet. Y esta fue la imagen que el estudiante entregó de trabajo. Entonces, así mismo, todos los estudiantes que yo agregue dentro de esta bandeja de entradas de Matemáticas 1, los mensajes van a llegar automáticamente aquí. Entonces, yo como docente ya no tendría que revisar todo mi correo electrónico, revisar mensaje por mensaje, sino que me voy directamente acá a la carpeta de OneDrive, en Matemáticas 1, trabajo 1, y puedo revisar, pues, todos los trabajos de cada participante. Además, también va a poder ver allí, pues, quiénes han entregado y quiénes no. Y bueno, pues esta es la herramienta también que les queríamos mostrar respecto a Power Automate. Recordemos que es una herramienta que nos va a permitir automatizar los diferentes procesos que realicemos allí de manera repetitiva en el aula y pues nos va a ayudar a optimizar esos tiempos. Recordarles también pues que estos videos que ustedes acaban de ver, estas herramientas que ustedes acaban de ver, pues dentro de lo que es la Academia de Innovación Educativa, van a poder encontrar una serie de video tutoriales para poder allí potenciar y entender un poco más a profundidad cada una de estas herramientas. Entonces recuerden, dentro de la Academia de Innovación la haremos llegar después a la Secretaría de Educación esta información para que se las difundan a todos sus docentes. Y hemos llegado a nuestro espacio de preguntas, entonces en este momento voy a estar revisando el chat y voy a ir respondiendo esas preguntas que tengan relación pues a las temáticas que trabajamos el día de hoy en este evento. Entonces, relacionadas con el Design Thinking, relacionadas con el Game Design y relacionadas con las herramientas que les mostramos hace poco. ¿Listos? También contarles que este webinar pues quedará grabado y ustedes pueden, una vez se finalice este webinar, por medio de este mismo link, ustedes van a poder ingresar y van a poder ver el video nuevamente. Entonces voy a revisar qué tipo de preguntas vemos allí en el chat. Recuerden, si tienen preguntas, las pueden dejar en estos momentos en el chat para poder responder las preguntas por medio del micrófono. Ya sé que mis compañeros Juan José Jiménez y David Cardoso estuvieron muy atentos respondiendo las diferentes inquietudes de cada uno de ustedes. Alejandra, ¿me podrías profundizar un poco más? No logro entender tu pregunta. ¿Te refieres a cuál de las herramientas? Las carpetas, no entiendo bien tu pregunta. ¿Puedes de pronto colocarme el nombre de la herramienta de la cual deseas pues aclarar esa pregunta? Es que no me queda claro de cuál herramienta sería. Si es OneNote o si es Power Automate. Isabel Baez, sí, las cuentas de la Secretaría de Educación tienen todas esas herramientas activadas. Nosotros estamos trabajando, como pueden ver, estamos trabajando desde una cuenta llamada Patti Fernández. Esta cuenta, pues, es exactamente una cuenta como la que ustedes tienen en la Secretaría de Educación. Entonces, con ustedes van a poder acceder pues, a todas estas herramientas que les hemos mostrado, todo lo que es Sway, Office, OneNote, Teams, Power Automate, todo esto van a poder acceder. Tienes una pregunta muy interesante, Andrea. Entonces dice Andrea que si puede grabar una reunión en Teams y a la vez grabar las salas o es independiente la grabación en cada sala. Entonces tu respuesta es independiente la grabación en cada sala. Cuando entras a cada una de las subsalas en Teams, también habilita la opción de poder grabar. Entonces cuando inicias esa grabación, pues es una grabación dentro de la subsala porque pues como pues, son reuniones, digamos, pequeñas dentro de otra reunión, pues no vamos a poder grabar simultáneamente todas, sino que tienes que grabarla una a una en cada evento. Recuerden que también tienen el link para poder descargar esta presentación, para que puedan allí consultar la información en ella. Thank you.
Acá pregunta Luz Maritza que si la planeación desde la empatía se puede aplicar en la primera infancia. Claro que sí, lo puedes aplicar en cualquier público objetivo. La idea es que, pues, esa es la idea de que el mapa de empatía y el perfil del usuario te va a permitir a ti como conocer esos gustos e intereses de tu público objetivo. No es lo mismo diseñar para un grupo de quinto de primaria que como para un grupo de octavo y noveno bachillerato, ¿no? Pues tienen gustos diferentes, intereses diferentes, y pues con esto también vas a poder diseñar pues estas sesiones de clase. Listo, por acá nos preguntan que si Power Automate se encuentra en Teams o está en Outlook, pues se encuentra dentro de sus cuentas de Office 365, ya les voy a mostrar. Cuando ustedes están en su cuenta de Office 365, este loguito en la parte inferior, que es una flecha como apuntando hacia la derecha, se llama Power Automate. Entonces, todo lo pueden hacer desde la página de Office 365. Allá van a poder conocer, pues, todas esas herramientas a las cuales ustedes tienen acceso. Hay otra pregunta allí en el chat. Denme un segundo, ya vuelvo y le respondo. Entonces, la pregunta está enfocada a que si para hacer uso de las herramientas mencionadas, los estudiantes deben tener o contar con un correo institucional o puede ser con correos personales. Bueno, para disfrutar de las subsalas, recuerden que desde Microsoft Teams ustedes pueden agregar a sus equipos personal externo o personas como invitadas y no tienen que tener, pues, una cuenta institucional. Pero para usar lo que es Power, es para usar Sway, para usar las demás plataformas de Microsoft, pues sí es importante tener una cuenta institucional. Sí, todos en teoría es una nueva actualización desde Teams. Bueno, perdón, la pregunta es, que si tienen activa lo de las salas en Teams, que ya actualizó y no les sale la opción. Esa opción. En teoría, pues es una actualización desde Microsoft Teams y todas las cuentas pues lo van a tener habilitado. Si tienes de pronto alguna inquietud, dificultad con esto, pues debes comunicarte con la persona encargada de TI de la institución que maneje tus cuentas y que maneje el TINEN para mirar si pueden activar esta opción. Respecto a Power Automate, nos preguntan que qué otras actividades se pueden automatizar. Pues se pueden automatizar muchísimos procesos. Puedes coger correos electrónicos, puedes tener, pues cuando veas el video tutorial de Power Automate, también te invito a que revises la documentación de Power Automate, vas a poder como tener diferentes desencadenadores. Puedes, digamos, tener un formulario en Microsoft Forms y que cojas, digamos, que cada vez que llegue una nueva entrada al formulario, cojas esa información y de pronto le envíe un correo automático a una persona con cierta información. Entonces, por ejemplo, estás tratando de hacer un mapa de empatía de algunas personas por medio de Microsoft Forms, y dentro de los datos pues pides el correo electrónico, pides el nombre y, por ejemplo, pides el nombre del documento que quieres que le comparta. Entonces, por ejemplo, compartir PDF sobre la célula. Entonces, puedes coger esa información y automatizar el proceso de envío de esta información. Entonces, puedes decirle a los estudiantes, por favor, envíenme un correo sobre la guía que necesitan. Entonces, la guía célula, guía partes de la célula, guía ADN, todo esto. Entonces, cuando les envíen el correo automáticamente o coloquen allí en el formulario la guía que necesitan, pues el Power Automate haría ese proceso automáticamente. O sea, lo podemos usar para múltiples cosas. Es otro ejemplo que podría decirte. Por aquí preguntan que si se puede exportar a otra plataforma estilo MS como Moodle, por ejemplo, la página que se haga en la plataforma de Sway. Pues desde Sway tenemos esta opción, ya les voy a mostrar. Cuando estamos en nuestra página, tenemos la opción de darle Share. Y por acá en More Options, creo que es acá. Esperemos un segundo.
Dame un segundo que no encuentres la opción. Dame un segundo, estoy buscando la opción que no la encuentro. Aquí en Share hay una opción. Bueno, no la veo, pero pues nosotros podemos obtener allí el código embebido de la plataforma y poder embeberlo allí dentro del mismo LMS como un embebido contenido, embebido del tipo HTML. Veo otra pregunta que dice como buenos días, una vez creado el blog de notas, perdón que se me movió. Bueno, pues no veo más preguntas aquí en el chat. Si tienen alguna otra pregunta, tendremos alrededor de otro minuto más para este espacio de preguntas, para poder dar finalización a este webinar. Exacto, allí como dice Consuelo, embebe es como la opción de incrustar o insertar contenido desde otras plataformas en este caso. ¿Listos? Bueno, pues no veo más preguntas así como relevantes en el medio del chat. Recuerden que ustedes todos van a poder disfrutar de todo este material que les he venido diciendo. Mis compañeros Juan José Jiménez y David Cardoso estuvieron compartiéndoles a todos ustedes por medio del chat, pues todo el contenido que les hemos mencionado. Recuerden que también a la Secretaría de Educación les compartiremos esta información para que la hagan difundir pues, a todos sus docentes. Adicional, invitarlos nuevamente a que se registren nuevamente en el formulario de asistencia. Las personas que no se han registrado allí en el formulario de asistencia, que revisen su registro allí. Y adicional, invitarlos a que nos ayuden a diligenciar ese formulario para poder como evaluar esta experiencia y poder mejorarla día a día. Entonces, los invitamos a que nos ayuden también a diligenciar ese formulario para evaluar esta experiencia y poder pues así mejorarla día a día. Entonces, los invitamos en este momento a que nos ayuden con esa tarea antes de que terminemos el evento. Y bueno, pues hemos llegado al final del desarrollo de este webinar, donde hemos observado pues la importancia de implementar estas dos metodologías llamadas Design Thinking y Game Design pues para el momento de planear nuestros programas educativos y pues poder así llevarlos a un nivel un poco más significativo. Pues gracias a todos ustedes por atender a este espacio, por su participación, y los esperamos pues que nos encontremos en la segunda parte de este ciclo de formación que llega gracias a... Diga a todos ustedes, pues gracias a sus centros educativos y a la alianza existente entre Microsoft y Secretaría de Educación. Les recordamos que en el chat se encuentra pues el link del formulario de asistencia y también se encuentra la encuesta de satisfacción para poder así tener un feedback del desarrollo de este webinar y mejorar continuamente. Gracias por participar, por su asistencia y esperamos que hayan disfrutado de este webinar. Hasta luego.